Amigos, os doy la más cordial bienvenida a este programa especial, evento mundial, para trabajar con el poderoso mantra que veis ahí atrás, Namashadharma Pundarika Sutra. ¿Por qué este evento? ¿Y por qué con este mantra? Mirad, ayer sábado, hoy es domingo, ayer sábado en el programa especial que hice de los sábados de Escuela Holística, que hablaba de la abundancia, mencioné este mantra como una herramienta poderosa para traer la abundancia. Pero lo toqué por encima, porque hablar de este mantra, las muchas utilidades que tiene, las muchas formas en las que se puede trabajar con él y explicar con todo detalle qué es realmente este mantra, pues será imposible el poder hacerlo en un programa en el que hablaba de otra cosa. Hoy tampoco lo voy a hacer, es decir, este especial es para recitar todos juntos el mantra Namashadharma Pundarika Sutra conmigo. Voy a sacar, no sé si hoy, mañana o pasado, entre uno y tres días, voy a sacar un libro especial, un ebook no muy grande, hablando precisamente con toda profundidad de este mantra y también de todas formas en las que se puede trabajar con este mantra, con el péndulo hebreo, con kinesiología, con tapping, etc. Muchas formas que durante años que yo llevo trabajando con él he descubierto personalmente que son maravillosas. Pero hoy me voy a centrar en hacer una pequeña introducción, porque como digo, es muy profundo, y dado que voy a sacar este libro, que estará a la venta en breve, me imagino que en uno, dos, tres días saldrá en Amazon. Y también sacaré un pack especial, que no estará en Amazon, para mis seguidores, que será un pack que llevará el PDF, el libro, más un podcast, un MP3 con mi voz recitando este mantra. Bien. Antes de hacer todos en grupo este mantra, vamos a explicar un poquito, una introducción de qué es este mantra. Bueno, empecemos por decir que los mantras son enviados por la divinidad, son oraciones sagradas. Y durante mucho tiempo las oraciones y los rezos se hacían o en arameo o en sánscrito, porque era el lenguaje más cercano al que Dios dio a la tierra. Cuando Dios creó la tierra, Adán y Eva y sus descendientes hablaban en arameo. Y después del arameo, el lenguaje más antiguo, la lengua muerta que más antigua se conoce, es el sánscrito. Por ello, cuando se emplea el arameo o el sánscrito para decir una oración sagrada, digamos que el poder que hay detrás al pronunciarlo en esa oración, se multiplica. ¿Qué significa Namashadharma Pundarika Sutra? Traducir una lengua muerta al castellano u otro idioma es complejo, pero por decirlo de alguna manera rápida y cercana, sería como el equilibrio de la flor del loto. La flor del loto representa la divinidad que tenemos dentro, el ser maravilloso que vive en nosotros, el ser auténtico que somos, porque esto es temporal, lo he explicado en mis libros y en otras conferencias. Nuestro cuerpo es temporal, pero somos una flor del loto. La flor del loto representa el espíritu. Y el Namashadharma Pundarika Sutra sería la activación de la flor del loto. Es decir, la activación de tu ser verdadero. Si tu ser verdadero se activa, el ego, la voz del ego, que es la que te envía falsas creencias y te domina aquí encarnado, se calla. Si domina la flor del loto, por tanto, saldrán fenómenos o milagros, porque como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, solo cuando la flor del loto, el espíritu, sale al exterior y se activa, la espada de Excalibur, que también le llamo yo, es cuando empieza a ocurrir milagros. Por ello, básicamente, muy rápidamente y resumidamente, diríamos que Namashadharma Pundarika Sutra lo que hace es activar la flor del loto, tu ser espiritual verdadero, y por tanto, todas las cualidades milagrosas que en él hay.
¿Qué hizo Jesús, el maestro, cuando cumplió 30 años? Cuando Juan, su primo, le bautizó, activó su flor del loto. Es decir, de los 30 a los 33, 3 años, hasta que le asesinaron en la cruz, durante esos 3 años, Jesús estuvo haciendo milagros, como resucitar muertos, curar enfermedades graves, multiplicar panes y peces, y otras cosas parecidas. Pero antes de los 30 años no se conoce, no hay ningún dato que demuestre que Jesús hizo nada, por lo cual se concluye, y los sabios y maestros espirituales concluyen, que Jesús no hizo milagros porque no le habían enseñado a activar su flor del loto. Y parece ser, por escritos que hay apócrifos, que los esenios, los famosos esenios que escribieron los rollos del mar muerto encontrados en Qumran, parece ser que fueron los maestros espirituales realmente de Jesús, que fueron los que le enseñaron a activar la flor del loto. Trabajar con este mantra no es solo pronunciar un mantra, debería implicar algo más, porque detrás hay el despertar de una conciencia y una consciencia. Es decir, repetir como un loro Namah Amma Pundarika Sutra, pues es una estupidez. Por ello yo siempre digo a la gente, como voy a explicar en el libro que va a salir nada, en ese libro explico que el despertar conlleva una transmutación y lleva una preparación. ¿Qué hizo Jesús antes de despertar su flor del loto? Se fue 40 días y 40 noches a un desierto, posiblemente al desierto de Qumran, con digamos, la supervisión de algún maestro espiritual esenio. Es decir, se preparó para este despertar. Por tanto, trabajar de forma individual y profunda con este mantra debería conllevar una preparación previa, como explico en el libro que va a salir. Pero dirás, entonces, maestro, ¿podemos pronunciar con usted ahora esto? Sí, porque lo estoy haciendo yo. Es decir, vosotros me estáis acompañando, que no es lo mismo. Es decir, puedes acompañar a un maestro espiritual cuando recita un mantra sagrado, porque lo que estás haciendo es un acompañamiento. Pero cuando decidas trabajar tú solo es distinto, vas a necesitar una preparación previa, ¿de acuerdo? Un ayuno, una meditación, como cuando nos iniciamos en Reiki Usui japonés, hay que hacer una purificación de 21 días para prepararnos a trabajar con la energía sanadora universal. Al hacer este mantra en grupo, la energía que vamos a mover es maravillosa. Desde aquí de España y de todos los países que me seguís, los más de 134.000 suscriptores, vamos a mover una gran energía, porque ahora hay una energía densa, negra, por el coronavirus, por lo otro, por las crisis, por la corrupción, por mil historias. El amor, la energía del amor, está bloqueada. Hay, como digo, una densidad en la energía presente, una energía oscura que hace que proyectos que iban a salir no salgan, que parejas que estaban muy bien de repente se divorcien, que hijos se vuelvan rebeldes, personas que estaban sanas que cojan enfermedades que ni los médicos saben qué enfermedad es, y una larga lista similar. Por ello, al hacer en grupo este mantra, lo que vamos a hacer es mover esa energía densa, parada, para quitarla del medio y que puedan entrar los rayos de la energía de la luz, de la divinidad, de yo soy el que soy, del Padre. Por tanto, quiero que entiendas que el mantra Namah Amma Pundarika Sutra no es cualquier mantra, no es como un juego o un juego de palabras o algo así. Al pronunciar el mantra Namah Amma Pundarika Sutra, estás activando el Espíritu Santo, estás activando la energía de Dios, estás activando, por tu libre albedrío, lo estás permitiendo, el poder más poderoso que hay detrás del nombre de Dios. Yo soy el que soy, está detrás del nombre de Dios. Tetragrammaton está detrás del nombre de Dios. Y Namah Amma Pundarika Sutra está detrás del nombre de Dios. Por tanto, quiero que entiendas que esta es una forma
una forma de atraer la energía de Dios milagrosa. Por ello te pido, ahora que vamos a hacer este mantra, que puedas estar muy concentrado en lo que vamos a hacer y que a la vez que yo pronuncie el mantra, también lo hagas tú. Como digo, lo propio es que empieces a trabajar tú con este mantra de forma particular, pero hasta que decidas hacerlo, porque será la energía de este mantra la que llamará a futuros maestros espirituales que puedan trabajar con este mantra, porque este mantra es un mantra muy, muy de mucha ascensión. Es decir, si estás en un grado de despertar, quizá no sea este el mantra para empezar y tengas que empezar con el Om o otros mantras. Este mantra es un mantra ya de un nivel importante, pero no soy yo quien decide quién tiene que trabajar con este mantra o quién no. La divinidad dirá quién tiene que trabajar con este mantra o no. Así que después de que hagamos este mantra, habrá muchos que tendréis el deseo de tener ese libro que, como digo, voy a sacar en breve, y otros que no. Sea como sea, lo que ocurra será lo perfecto que tenga que ocurrir. Bueno, vamos a comenzar y vamos a hacer el mantra en directo ahora mismo. Os pido que os sentéis, os tumbéis cómodamente y frotamos las manos. Como he explicado muchísimas veces, frotamos las manos porque tenemos unos puntos de acupuntura en las palmas de las manos que al frotarlas se activan esos puntos y por tanto activamos la energía chi o ki, que es con la que vamos a conectarnos todos los que estamos aquí presentes. Así que vamos allá. Cerramos los ojos y extendemos las manos con las palmas hacia afuera. Cogemos mucho aire por la nariz y expulsamos por la boca. Otra vez, mucho aire por la nariz y expulsamos por la boca lentamente. Una vez más, mucho aire por la nariz, expulsamos por la boca. Visualiza cómo de mis manos sale una energía dorada, brillante, que entra en tus manos. Y visualiza a la vez un gran círculo con miles de personas, las cuales tienen esa energía conectada a las manos de todos los que estamos haciendo este evento. Visualiza una gran hermandad de hombres y mujeres en círculo, con nuestras manos extendidas, conectados unos con otros. Ahora vamos a comenzar a repetir el mantra. Te pido que lo repitas conmigo con fuerza y lentamente. Comenzamos. Namash Shadharma Pundarika Shutra. Namash Shadharma Pundarika Shutra. Namash Shadharma Pundarika Shutra. Namash Shadharma Pundarika Shutra. Namah 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 Shadharma Pundarika Shutra. Ahora visualiza cómo una gran energía emana de todos nosotros y va al planeta Tierra. Visualiza el planeta Tierra en medio de nosotros, del círculo de todos los que estamos haciendo este mantra. Visualiza cómo de nosotros sale esa energía santa de Namah Shadharma Pundarika Shutra y diluye, disuelve esa energía negra, densa, negativa que hay actualmente en la Tierra. A la vez que esa energía sale de nosotros, seguimos repitiendo el mantra. Namah Shadharma Pundarika Shutra.
Namasha Dharma Pundarika Sutra. 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 Ahora visualiza cómo la Tierra, que está en el centro de nuestro círculo, emite una luz rosa de amor. Y cómo se nota la vibración del amor en todas las personas que hay actualmente en la Tierra. Así es, así ha sido. Amén. Abrimos los ojos. Bueno, este acto que hemos hecho, te pido que lo repitas cada día, al menos durante 30 días. Puedes ver este vídeo, si quieres, o puedes reunirte con varios amigos, familiares, y repetir juntos el mantra Namasha Dharma Pundarika Sutra. Con una vez no es suficiente. Si piensas que por haber hecho esto ya hemos solucionado los problemas del mundo, no. Hay que repetirlo cada día. Repito, puedes ver este vídeo todos los días si quieres, escucharlo y hacer el mantra conmigo en el vídeo. O si quieres, puedes buscar, es mejor con amigos, porque si quieres trabajar en solitario, debes prepararte antes, como digo, con el libro que voy a sacar en breve, que explica todos los detalles del mantra, formas de trabajar con él, cómo prepararse y demás. Pero si no vas a trabajar individualmente, tienes que hacerlo en grupo, y sería bueno que veáis todos este vídeo. Porque, como digo, lo aconsejable es escuchar el mantra y repetirlo junto con un maestro espiritual. Dicho esto, espero recibir muchos mensajes vuestros donde me contéis la experiencia que habéis vivido ahora o los demás días, milagros que hayan ocurrido, todo aquello bueno que ocurra, por favor, házmelo saber. Mi WhatsApp es +34 de España, 67673-1463, o si lo prefieres, mi mail albertolajas@gmail.com. Gracias por participar en este evento y espero y deseo que empecemos a mover estas energías de luz, que es lo que realmente necesita la humanidad más que nunca en este momento. Te bendigo. Gracias, gracias, gracias.